Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Yo soy Febe Navarro, es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. El día de ahora les presento este pastel de arroz frito con carne, riquísimo, con pocos ingredientes. Te vas a hacer una receta espectacular que todos tus invitados quedarán encantados y muy fácil de hacerla. Este arroz queda muy suave con la carne también suavecita, jugosa y sobre todo con un toque riquísimo. Así es que, ¿quieres ir a ver la receta, los ingredientes y el procedimiento? Pues acá te los dejo. En una sartén colocaremos 2 libras de carne en trozos. Es lomo de res, puede ser de cerdo o también puede ser ternera. Lo vamos a dejar acá, vamos a tapar para que despidan todos los jugos y con ese mismo jugo se cocine la carne. No le voy a agregar ahorita sal. Tengo una taza de arroz, el arroz puede ser del cualquiera que ustedes consumen en casa, blanco, precocido, integral. Entonces ahorita lo voy a lavar el arroz, lo voy a poner en un colador. Y ya cuando lo tengamos lavado, colocaremos en un recipiente agua suficiente y le vamos a colocar una cucharada de sal en grano. Mezclamos muy bien y acá lo vamos a reservar. Que el arroz esté con el agua con sal. Mientras se está cocinando la carne, el arroz está en reposo, vamos a cortar los vegetales. Ya corté elote, ya lo desgrané, es elote natural y es una taza, media taza de chile verde o pimiento verde y es dulce, no es jalapeño. Y una taza de petit pois, también le llaman alverjas o chícharos. Y una taza de zanahoria que la voy a picar en trocitos. La pueden también rallar. Ya las verduras picadas. Tengo el arroz en reposo que le voy a retirar esta agua con sal. No la vamos a necesitar. Ya que hemos retirado el agua, le vamos a colocar el arroz en el depósito. Acá voy a colocar el elote, el chile verde, la zanahoria y las alverjas. Lo que voy a hacer es mezclarlo muy bien, estos ingredientes. Y reservamos. Ya que se ha consumido el agua, le voy a agregar 2 cucharadas de mantequilla y media taza de cebolla. Mezclamos muy bien. Le vamos a agregar media cucharada de consomé de res. También pimienta al gusto. Le voy a agregar de este adobo, es condimento que lleva especias deshidratadas y este lleva comino. Le voy a agregar media cucharada. Y sal al gusto, sal de grano. Mezclamos muy bien. Cuando ya han pasado 3 minutos que hemos sofreído la carne con la cebolla y los condimentos, le voy a agregar 2 cucharadas de pasta de tomate. Esta no es salsa, la salsa es diferente que la pasta. Hoy vamos a acomodar un poco la carne, que esté en el fondo y esté distribuida. Cuando esté distribuida en el fondo la carne, colocaremos el arroz con los vegetales y vamos a distribuir el arroz con cuidado del centro hacia los lados. Y con una espátula o cuchara trataremos de aplanar un poco, sujetar el arroz
Ya que lo hemos sujetado muy bien el arroz con la espátula, colocaremos la espátula cerca del arroz. Y le vamos a colocar 2 tazas y media de agua hirviendo. Y le vamos a agregar 2 cucharadas de mantequilla sin sal acá arriba, distribuyéndolas. Lo vamos a dejar a fuego medio. Si alguna persona desea agregarle sal aquí encima, le puede agregar. Y lo dejamos cocinar a fuego bajo. Pasado 10 minutos se consumió el agua, entonces es momento de taparlo nuevamente, pero el fuego va a estar fuego corona. Es este el fuego corona. Contando a partir de este momento son 30 minutos que los tenemos en el fuego. Pasaron 30 minutos que los cociné a fuego corona y 15 minutos los dejé reposar. Apagado ya el fuego, ahora lo voy a desmoldar, le coloco el plato y miren qué delicia de arroz. ¿Y cómo le podemos llamar a esta receta? Pastel de arroz. Una receta fácil, muy deliciosa y con pocos ingredientes puedes hacerlo. Ahora lo voy a disfrutar. El olor de este arroz huele delicioso, así es que ahorita voy a servir. Ahora voy a disfrutar de esta deliciosa receta que ustedes pueden ver, que queda riquísima. Este pastel de arroz, fácil, delicioso, con pocos ingredientes y puedo decirles un buen provecho. La carne, como la corté en trocitos pequeños, como ustedes lo pudieron ver, se cocina muy bien, está suavecita. El sabor del arroz, delicioso, y también no se siente salado. Está justo y los vegetales le dan ese sabor delicioso. Así es que espero que les haya gustado esta deliciosa receta fácil. Y que si te ha gustado esta deliciosa receta, no te olvides de darle like con el dedito hacia arriba. Que lo puedas compartir con tu familia y con tus amigos mis videos en las redes sociales. Y el que aún no está suscrito, que se suscriba. Nos vemos hasta la próxima con otra y deliciosa receta, si Dios así me lo permite. Bendiciones.